Muchas gracias, señor Presidente, señor Osorio, señora Ayuso, señora Aguado, aquí presentes. Según los nuevos criterios de esta Cámara, eh, los, el planteamiento que ha realizado sobre el inicio de curso en, en, en la Comunidad de Madrid supongo que será referente a alguna otra esquina del planeta. No no corresponde a la realidad que hemos visto. Vamos a ver. Primer, en primer lugar, usted ha dicho y ha felicitado a su equipo de que empezaron a trabajar el 6 de agosto. Poquito tarde, no, señor Osorio, porque ustedes los fondos, los fondos del Fondo Covid de los 292 millones, que es lo único que han incrementado y ahora se lo se lo detallaré. Eh, el, el dinero del Fondo Covid ya lo conocían desde antes. Y mi pregunta es, entre el 6 de agosto que empezaron a trabajar y el 25 de agosto que anunciaron su plan y yo y antes no lo anunciaron. Y si no, dígaselo al señor David Pérez, que cuando hubo una convocatoria de huelga por parte de los docentes madrileños, puso un tuit. Lo que pasa es que un tuit del Gobierno de la Comunidad de Madrid, según hemos visto las últimas 24 horas, vale el papel en el que está escrito. Eh, pues puso un tuit que planteaba que cómo le hacen una huelga a la señora Díaz Ayuso si la señora Díaz Ayuso todavía no ha presentado su plan. Y este es de su partido. Pues no sé si van a fraccionar más, pero este sí. ¿Es fuera de Ciudadanos, igual no. Pero este es de su partido. No sabía el señor David Pérez que habían presentado un plan. Pues evidentemente, su plan no lo presentan hasta el, 20, eh, hasta el 25 de agosto, porque, como usted ha reconocido, entre las, eh, los, los distintos escenarios que anuncia eh, a, eh, a principios del periodo y el 25 de agosto, los modifican y me dicen: No, hombre, es que solo lo hemos modificado. Bueno, en que empezamos en otro día distinto y la presencialidad es en otros cursos distintos. En todo lo demás que no habíamos dado ni cifras, ni espacio, ni criterios, pues esto igual, claro, es que no han dejado nada igual. Y mi pregunta es, ¿por qué no empezaron a contratar docentes en julio, cuando tenían, eh, cuando tenían cuando sabían ya los fondos covid que iban a tener disponibles? ¿Qué esperaban hacer con ese dinero? Y esto ya se lo he preguntado, porque lo que no me creo es que se lo fuera a devolver usted al gobierno del estado. Eso no vamos, no se lo cree ni el caso La Manteca. No, ni, ni, ni quien haya estudiado en Jarbal a la vaca se puede creer semejante cosa. Entonces, lo que usted estaba esperando hacer era que llegara el principio de curso y coger los 292 millones que le había dado el Gobierno del Estado y destinarlo a cosas, a partidas que ya tenían presupuestadas. Porque si no, no tiene ningún sentido. Solo sería negligencia tardar tanto. Y yo sé que usted no es negligente, es que es muy hábil, pero es muy hábil como consejero de Hacienda que ahorra de los servicios públicos y que le da un cachito a la privada siempre. Pero pues tampoco hay que llevarse mal con la gente. En eso es muy hábil y muy eficiente, pero para la educación no. Porque todo el incremento que han planteado son o bien el dinero del gobierno del Estado o bien lo que se ahorraron durante la pandemia, porque usted consiguió el milagro de los panes y los peces. No sé si es del sector democristiano. Consiguió que en medio de una pandemia, en lugar de incrementar el gasto y la inversión en educación, usted ahorró. Ahorró en el cheque escolar y en el, en el. Perdón, en el, che sí, en el cheque bachillerato. Ahorró en el cheque. En el cheque bachillerato, no, perdón, me he armado el lío yo solo. Ojalá hubiera armado el cheque bachillerato y no en otras cosas. Ahorró en el cheque de escuelas infantiles y ese es todo el dinero que se destina a escuelas infantiles, pero ya estaba presupuestado, no es un incremento. Las, las obras que usted está imputando al fondo COVID ya estaban planteadas, por ejemplo. El, el famoso eh, Colegio de Educación Especial de Torrejón, que llevan cinco años anunciando, y luego tiene otros centros como el Jane Goodell, que todavía no tiene licitaciones. Estaban previstos ya, no ha puesto un duro. Yo creo que lo que debería salir aquí es decir: el inicio del curso de la Comunidad de Madrid no ha sido el apocalipsis gracias al Gobierno del Estado. Muchas gracias, señora Cela, muchas gracias, Gobierno Progresista. Y sentarse, y entonces todos aplaudimos, y aquí, bien. Más cosas que no han cumplido: eh, prometieron 11.000 profesores. Como se deben contar los profesores, como, como se cuentan corus en según qué sitios, pues eh, usted sigue manteniendo que existen cuando es evidente que no cubrieron y esto lo sabe de sobra las 700 plazas que ofertaron de menos en la adjudicación definitiva del 26 de agosto, del día después, donde dieron 700 plazas menos de que el curso pasado y acaba de reconocer que faltan 100 de los de refuerzo, con lo cual no han contratado no 11.000 sino 10.600. 10 sino que no han llegado ni siquiera a 10.000 las nuevas contrataciones. Cuando ustedes dicen que las necesarias para llegar a unos ratios de 23 y 20, que no son ni los adecuados, que los adecuados deberían ser de 15, son 10.600. Y luego, señor Osorio, no nos haga trampas. Yo pues es que le digo que usted es muy diligente, muy hábil, porque nos calcula los ratios de alumnos teniendo en cuenta las clases que están eh, eh, en este momento en cuarentena. Y claro, hay menos alumnos y le bajan los ratios. ¡Hombre! Señor Osorio, haga una división. Si es, que, si, es que cree que no, si es que cree que nos hace el lío con la bolita y no nos hace el lío con la bolita. Eh, ha dicho usted, ha dicho usted que era muy, eran necesarias para el inicio de curso unas determinadas infraestructuras. Si ¿Sí ha dicho, eh, me ha encantado, ¿eh? de verdad yo soy muy fan suyo, que ya se ha ejecutado o planificado. Diga planificado, porque ejecutar, ejecutar, han ejecutado a la educación pública, no han ejecutado mucho más. Y luego que han anunciado módulos que llegarán este mes. Ergo no estaban al principio de curso y si eran necesarios no estaban. Luego no había posibilidad de hacer los desdobles de clase. Tan sencillo como eso, no lo han podido cumplir. Tenemos 832 aulas ahora mismo que eh, con nuestros niños y niñas en cuarentena. Prometieron, y no ha dicho usted una palabra, prometieron que se iban a realizar eh, pruebas a, a, a todos los. Convivientes en el, en, el grupo, en, el, en el grupo de conveniencia cerrado y ahora han cambiado ese criterio, pero que sea por un criterio científico y no por meterse con el Gobierno del Estado, que es todo lo que le gusta. Cuando aquí, les repito, en materia educativa, lo único que pueden tener para el Gobierno del Estado son parabienes. Y luego pues, me gustaría referirme a, a más cuestiones, pero sí le voy a hacer una petición. Eh, las becas comedor de infausto recuerdo en su gestión durante la pandemia. Eh, ¿Me puede explicar cuál es la explicación que hayan excluido a las personas peticionarias del ingreso mínimo vital de las becas comedor? Porque habrá alguna razón. Lucha de clases, como dice la aquí presente señora Díaz Ayuso, pero lucha de clases contra quien menos tiene. Porque ustedes han incluido en los precios rebajados, y a mí me parece muy bien, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y esto me parece muy bien. También le preguntaría, ¿por qué no la Policía Municipal? ¿Por qué no los profesionales sanitarios? ¿Por qué no? ¿Qué tienen en contra de estos profesionales? A mí cuantas más becas haya, y de hecho si hubiera una alimentación gratuita, mejor. Pero claro, para que haya una alimentación gratuita para todos y todas, para todos los profesionales públicos que nos han cuidado esta pandemia, lo que no se puede hacer es hacer regalos fiscales continuamente e intentar gestionar una pandemia a coste cero solo con el dinero del Estado. Muchas gracias, señor.